niños, escúchenme. Hoy día vamos a caminar, vamos a hacer deporte. ¿Para qué? ¿Saben para qué, niños? Vamos a prevenir una enfermedad que se llama diabetes. ¿Cómo se llama la enfermedad? Diabetes. Entonces, en la casa, ustedes, a vuestros papás, a vuestros hermanos mayores, a vuestros tíos, a vuestros abuelos, van a decir, vamos a hacer deporte para que no nos dé diabetes. ¿Está bien? ¿Sí, niños? ¿Qué vamos a prevenir? ¿Qué enfermedad? Diabetes. Muy bien, niños, muy bien. Y efectivamente, no hemos ido coordinando acciones para concientizar a nuestra población del distrito de Tinta, de todas las provincias también, fomentando el deporte y empezar desde los más pequeños, que es el nivel inicial, que ya han hecho ya su recorrido, su paso atlético acá en la Plaza de Armas de Tinta, muy bonito con sus diferentes pancartas alusivas, ¿no?, a este Día Internacional de la Diabetes, y en este momento se viene desarrollando a nivel de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Emancipación Americana. También hemos tenido la participación de los estudiantes del nivel primario de la institución 56039 y también de la institución Micaela Bastidas. Niños que han participado de manera formidable. Nosotros estamos agradecidos a estas instituciones y también quiero agradecer al Instituto Superior Pedagógico Público Tupac Amaru de Tinta, quienes se han hecho presentes con los estudiantes de educación física para brindar las orientaciones técnicas de este concurso. Quiero agradecer también al señor Mario Hasbun, a Monseñor Pedro y al padre Alain Rado, quienes nos han apoyado con los premios para esta actividad, sino también dejar de lado a la Municipalidad Digital de Tinta, a la Sugerencia de Desarrollo Social, que está presente con los refrigerios. Por todo ello, mi eterna gratitud a estas instituciones, a estas personas, con quienes también se ha hecho posible, ¿no?, este evento acá en el distrito de Tinta. Bueno, este mal es silencioso y las personas, muchos de ellos, desconocen si tienen o no este mal. ¿Qué hacer, doctor William? Efectivamente, ¿no?, se dice que el periodo de incubación, o me refiero al periodo asintomático, puede ser de hasta 13 años. 13 años, ¿no? Entonces, durante este tiempo, el cuerpo viene tolerando elevados niveles de azúcar en sangre y van deteriorando órganos como los ojos, como los riñones, el corazón, el mismo cerebro. De repente, los más importantes, por las consecuencias principales que tiene, es a nivel del ojo, que produce la ceguera, ceguera por diabetes. A nivel de los riñones, insuficiencia renal diabética, donde estas personas, pues, cuando ya no les funcionan los riñones, tienen que entrar a programas de hemodiálisis, diálisis peritoneales, que pues conlleva un sinfín de procedimientos y además que son bastante caros. El otro aspecto que también hemos estado comentando en los diferentes medios es a nivel de la circulación de los pies, donde, ¿qué sucede? Se ve afectado la circulación en los pies, se presentan lesiones, úlceras, que poco a poco van avanzando, no sanan fácilmente y terminan en amputaciones, que puede ser desde el dedo hasta el muslo. Por tanto, debemos tomar conciencia de que las complicaciones de esta enfermedad son bastante graves, incapacitantes, mortales y sobre todo de un costo económico bastante alto, ¿no? ¿Quiénes pueden padecer o quiénes son las personas que tienen mayor riesgo, doctor William? A este nivel, los principales factores de riesgo, uno de ellos es el sexo femenino. Las mujeres tienen mayor tendencia a ser diabetes. A partir de los 40, 45 años, ya debemos estar realizándonos nuestros chequeos, un análisis de glucosa en ayunas, de manera anual. Otro factor de riesgo importante es el sobrepeso, la obesidad, ¿no?, que conlleva a alteraciones en el metabolismo de nuestro cuerpo en general. Y las damas jóvenes que tengan el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, tienen hasta 5 veces la probabilidad de hacer diabetes en etapas juveniles, ¿no? También recordar, un factor importante es el tema de la herencia. Si tenemos familiares que tienen diabetes, tenemos que también nosotros prevenir con mayor esmero esta enfermedad, ¿no?, haciendo nuestro deporte, la caminata que ahorita están haciendo, ¿no?, esta marcha atlética, por lo menos 15 minutos al día, por lo menos 3 días a la semana, de alguna manera nos garantiza que el azúcar que está en nuestro cuerpo se esté quemando, ¿no?, se esté metabolizando adecuadamente.
y hablar también de una alimentación sana. Alimentación sana no quiere decir alimentación cara, costosa, sino con los productos que tenemos en la zona, saber combinarlos adecuadamente, haciendo énfasis en lo que son las verduras, las frutas. No solo vamos a prevenir diabetes, vamos a prevenir hipertensión, vamos a prevenir algunos tipos de cánceres, ¿no? Por medio de estas actividades. Es muy importante, doctor William, las recomendaciones. La población también debe asistir a los establecimientos de salud para realizarse el chequeo preventivo. Efectivamente, ¿no? Nosotros en los diferentes establecimientos tenemos incluso como meta el realizar el mayor número de tamizajes, de descartes a nuestra población adscrita al SIS. Por eso yo pienso que nuestra población debe ya empoderarse de su salud, del cuidado de su salud, e ir automáticamente a sus establecimientos, en este caso para la diabetes, de manera anual, tomarse un examen de sangre para medir la glucosa, el azúcar en nuestra sangre, ¿no? De manera anual, que se nos haga costumbre, que se nos haga un hábito para evitar, pues, ¿no?, estas enfermedades. Bueno, muchas gracias, doctor William, y felicitaciones por la actividad que se viene desarrollando aquí en Tinta.